seguimos con Batman. Ok, vamos a ver. ¿Será que habrá que subir por aquí? Salida.
aún no puedo hacer eso. ¿Será que aquí sale? Muy sencillo. Estrabades. Esos soldados retienen a Stagg, y parece que tiene las horas contadas. Tengo que salvarlo. ¿Dónde están los archivos? ¡No te diré nada! ¿Quieres que te cortemos los dedos? A mí me da igual. Podemos empezar por ahí y ver hasta dónde llegamos antes de que hables. ¡Por favor! Vamos a encontrarlo. ¡Cuidado, el murciélago! ¡Sáquenlo!
Sam. Oh, gracias a Dios que estás aquí. ¿Seguro que...? Gracias. Iban a matarme. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Nada. Esos animales llegaron y empezaron a disparar. Recogían esos cilindros. Generadores de Nimbus. Una tecnología energética limpia que estamos desarrollando. ¿Y el espantapájaros? Está en el otro Zeppelin. Tenía a alguien con él. Oh, ¿te refieres a Barbara Gordon? Los dos sabemos que seguramente está muerta, ¿no, Batman? Vamos a Ark 2, cambio. ¡Batman! ¡No! ¡Silencio! Despídete, no volverás a verlo. Batman, se te está yendo de las manos, lo sé. Un poco más de ese suculento gas del miedo y todo habrá terminado para ti. Llevaron a Stagg al otro Zeppelin con el espantapájaros, pero está protegido por torretas. Permítame, señor. Bien, los planos muestran una terminal de seguridad en el laboratorio de investigación de la parte trasera del dirigible. Debería poder desactivar las torretas desde allí.
Estos puntos de acceso están programados para reconocer solo la voz de Stagg. ¿Que me detuviste en Químico 6, Batman? Solo retrasaste un poco lo inevitable. Ciudad Gótica es mía para hacer lo que yo quiera. Y lo mismo pasa con tu amiga. Pobre Barbarita Gordon. Cierra los ojos. ¿Te la imaginas? Envuelta en la oscuridad, maldiciendo al héroe que le falló. Se convirtió en tu debilidad, en una obsesión que te arrastra a lo hondo del abismo. Podría ser que muriera ahora mismo. Sería cruel, sádico, brutal. Pero tengo otros planes para ustedes dos. Thank you.
sobre lo que pasó aquí. No quería destruirte a ti. Solo quería destruir tu mente. Así que... ¿seguimos siendo amigos? ¡Sí! ¡Amigos por siempre! Pero no me culpes a mí. Culpa al espantapájaros y a su tónico milagroso liberaguasones. Diría que tenemos un polizón. Encuéntrenlo. Imposible. Batman no es tan idiota como para venir aquí. Esto es un Zeppelin, maldición. Si viene, está muerto. No seas soberbio. No eres nada comparado con él. Aprovecha el dron. Estoy buscando un objetivo. Perdí la señal, mierda. Ya vuelvo a tener la señal. Perdí la señal. Hacerles más daño que él. Batman sabe sobre romper huesos. Yo lo sé todo sobre el dolor. De esos discos duros, que el murciélago no se entrometa. Si encuentran un disco duro, tráiganmelo inmediatamente. ¡Junto a los servidores! ¡Ah! Ahora que me encargué de ellos, usaré la consola para desactivar las defensas del dirigible. Ahí vamos.
controles de armamento están bloqueados por un escáner cifrado con las huellas de Stagg. Sin una muestra clara de huellas, no puedo seguir. Tal vez la cámara de seguridad me sirva. Debería escanear el video para ver si Stagg tocó con sus manos alguna superficie durante el secuestro. Quizá pueda reconstruir todas las huellas. No me sirve. En este fotograma no aparece tocando nada. No es una mano entera. Debo encontrar el momento en que Stagg la haya apoyado en un lugar liso. Necesito una imagen de Stagg tocando algo en la sala. Esto no sirve. Tengo que ver si Stagg tocó algo al salir. Esto no basta. Tengo que encontrar puntos donde Stagg pueda haber dejado huellas dactilares. Buenas noches. No deja ninguna huella en este fotograma. Que pone la mano. Tocó esa barandilla al incorporarse. Debería buscar otros lugares que haya tocado. Seguro que puedo conseguir un gran número de huellas. Aquí no hay nada. Tengo que encontrar superficies que haya tocado durante su rapto. No parece probable que dejara huellas en ese momento. No hay nada útil. Debo encontrar un momento en que la mano de Stagg esté tocando una superficie de la sala.
deja ninguna huella en este fotograma. Esto no basta. Tengo que encontrar puntos donde Stack pueda haber dejado huellas dactilares. No me sirve. En este fotograma no aparece tocando nada. Aquí no hay nada. Tengo que encontrar superficies que haya tocado durante su rapto. Stack dejó una huella cerca de la salida de la sala. Será mejor que busque más huellas. Stack tocó el suelo ahí después de caer por las escaleras. Necesito más huellas para reconstruir el juego completo.
Stagg debe haber dejado una huella de su mano en el suelo ahí. Ya sé dónde dejó huella Stagg. Ahora solo tengo que escanear las ubicaciones. ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿Reconstruyendo algo con todos esos pedacitos chiquititos? Hablando de pedacitos chiquititos, ¿qué crees que le van a hacer a Bárbara? Aquí pude reconstruir la huella del dedo medio de Stagg. 3 ubicaciones por escanear. Aquí están las huellas de su dedo anular y meñique. Quedan 2 zonas por analizar. Ya reconstruí la huella del pulgar de Stagg. Queda una zona. Ya escaneé esta huella. Tengo que encontrar otra. Ya escaneé esta huella. Tengo que encontrar otra. Ya las tengo todas. Debería poder usarlas para entrar a la computadora de Stagg. Bienvenido, señor Stagg.
No puedo desactivar las torretas del otro dirigible a distancia, pero puedo controlar las de este. Ya me ocupé de las armas. Ahora le toca al espantapájaros. Señor, sobre la identidad de ese tal caballero de Arkham. ¿Qué averiguaste? Nada, señor. Ninguno de los antiguos internos de Ciudad Arkham que siguen desaparecidos encaja en su perfil. Amplía la búsqueda. Cuando el Guasón tomó el lugar, escaparon muchos internos. Busca jóvenes con experiencia militar. Estoy descargando los archivos. Ayudarte, idiota. Ahora todo lo que te toque recibirá 1000 voltios. Los trajes de combate de la milicia pueden cargarse de electricidad temporalmente. No podré golpearlos mientras estén así. Señor Díaz, pero puede instalar otra mejora en el vehículo cuando quiera, solo tiene que escogerla. La detonación del PEM localizado desactivará los vehículos y misiles cercanos. Es perfecta si se encuentra en un apuro. Excelente decisión, señor. Nada como una bomba de pulso electromagnético de corto alcance para darse un respiro. No se preocupe, el Batimóvil es inmune.
clásico de un Clayco. Caballeros, un anuncio. Nuestro antiguo amigo, el señor Stack, se olvidó de mantener el aguacero cargado y listo para operar. Tendremos que encargarnos nosotros mismos. Quiero hombres en el laboratorio para llevar las células de energía al dispositivo y otros que los protejan. Nada de errores. Nada de errores.
y se absorbe a través de la piel y de los ojos. Las máscaras de gas no sirven de nada. Los resultados son espantosos. Combinada con el aguacero, su potencial cambiará el mundo. Notas de investigación. Usuario Stag Simon. Notas de investigación. Usuario Stag Simon. 3 de septiembre. Cuando el Dr. Crane acudió a mí, creí que al fin había comprendido el valor de su experiencia con la química. Nada de eso. Sigue siendo el espantapájaros. El tipo inventó una fórmula que podría curar la depresión o neutralizar un ejército entero. Y la usa para asustar a la gente. Alfred, Stag y el espantapájaros trabajaban en un proyecto de nombre Aguacero. Pero de ser así, señor, ¿por qué el espantapájaros atacaría a Stag? Stag lo habrá traicionado. Vino por el dispositivo. Voy a darte acceso remoto a la red del ordenador de Stag. Busca cualquier cosa relacionada con el aguacero. Tengo que saber lo que es. Como desee. Por favor, deja que me vaya. Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman podrá detenernos. ¡Ah! Pero no podías quedarte quieto. Tenías que traicionar al espantapájaros. Lo siento. Lo siento. No, no lo sientas todavía. Mejor hazlo cuando la toxina del espantapájaros empiece a meterse en tu celda. ¡Ay, no! ¡No! Ya vi lo que hace. ¡Que alguien me ayude! Llamaré demasiado la atención si elimino al de la ametralladora. Debería dejarlo para el final. Escúchenme todos. Tenemos que cargar el aguacero e impedir que Batman llegue hasta el jefe. Si fallan en alguno de estos objetivos, yo personalmente me encargaré de mandarlos con Stag a tragar gas del miedo. ¿Entendido? Ya perdí la cuenta de cuántos llevo. Calibraciones están casi listas y la máquina de aguaceros pronto estará cargada. Hasta entonces, sigan suministrándome células de energía. Por favor, no, por favor, déjame salir, no me gastes. Les da miedo lo que pueda hacer cuando la máquina de aguaceros esté cargada. No hay por qué. He garantizado su protección. Teman solo a lo que les pasará si no consiguen cargarla. ¡Sigan cargando las células! ¡Por favor! ¡Vi lo que les pasó a los sujetos de prueba! ¡Por favor! Si está bien el tipo al que lo que
está frito. El murciélago golpea fuerte. Las balas son más fuertes. Adelante. No podemos hacer nada por él. Dispérsense. Hay que vengarnos. ¡Miren esos puntos elevados! ¡Voy a mirar el punto elevado! ¡Mina colocada en el punto elevado! El aguacero será mi medio de venganza. Si algo sale mal en la preparación, mi venganza tendrá que recaer sobre ustedes. Se suponía que eran los mejores. No son dignos del entrenamiento que les di. Si lo fueran, no podría con ustedes. Se queda mucho todavía. Muy bien, todos tranquilos y alerta. Sigan cargando la máquina. Aquí queda algo roto. Terminaremos cuando lo diga el espantapájaro, ¿sí? Los hombres... ¡Demuestre valor, no temor! Ya deben haber notado que no hay ninguno de ellos entre ustedes. Radios en silencio, cayó uno. Peinen la habitación. ¡Me encontré! ¡Aquí hay un herido! ¡Tiene a otro! Estamos perdiendo el control. Que todo el mundo se disperse y vigile. Aún somos más. No es como el entrenamiento, es más ágil de lo que creía. Aquí no hay nada que hacer. Dispérsense y encuentren al culpable. Después de todos estos años, sigues luchando como un cobarde. Ataca por la espalda, manténganse juntos. ¡Agrúpense, que no los atrape! Debería ir a ver al que derribó. Haré guardia. Ese monstruo le voy a partir los huesos uno por uno. ¡No, si yo!
todos mis hombres dejaron de informar. Eso solo significa una cosa. Quedan unos minutos cuando mucho. ¿Estamos listos? Aún no. El aguacero debe cargarse por completo. Tendremos que hacerlo afuera. Prepárense para la extracción. ¡Déjame salir, Batman! Puedo ayudarte. Por favor, Batman, sácame de aquí. Te lo contaré todo. Déjame ver. Mientras que primero. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Vuelve! ¡Batman! Bien, al fin. El momento que estábamos esperando. Tienes al espantapájaros ahí. ¿Lo detendrás y salvarás a Oráculo? ¿O voy a llevarme otra ración de rico gas mientras contemplas con impotencia cómo muere? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Pasen! ¡Pasen y vean! Comienza el show del auténtico espantapájaros. ¿Dónde está el primer concursante? Usted, el de las orejas. De un paso al frente y pruebe suerte. Su nombre, señor. Bruno. ¿Y qué elige usted, Bruno? Difícil elección. ¿Será el de la izquierda o el de la derecha? Qué difícil es tomar la decisión correcta, ¿verdad? No se considera un derecho, pero ¿qué harás? ¿Te quedarás mirando cómo el espantapájaros destruye tu ciudad como un cero a la izquierda? Que no se te olvide que estás jugándote el destino de la pobre Bárbara. ¡Mala suerte! No te mueres. Solo crees que lo haces. Mi toxina está impregnando tus pulmones, metiéndote en tus peores pesadillas. ¿Qué es lo que ves? Una ciudad engullida por el miedo. Traicionada por tus aliados. Tus oscuros secretos revelados. Ciudad gótica verá cómo destrozo tu mente. Pienso cortar esa máscara de tu rostro para que todo el mundo vea el miedo reflejado en tus ojos. Entonces lo comprenderán. No hay ningún héroe. No hay esperanza. Batman se acabó. Tal vez ya ocurrió. Oh. ¡Mírame! ¡Soy genial! ¡Y este cuerpazo! ¡Qué gran fuerza tiene! ¡Qué brutalidad! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Míralo! No es mejor que la escoria que asesinó a tus padres. Hay que hacer algo. Hay que detenerlo. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Bien. Algo ha cambiado. No eres el mismo.
prefiero decir que está a medio acabar, pero tiene potencial. Estás atrapado. No tienes escapatoria. ¿Quién dice que necesito una? Señor, el espantapájaros está emitiendo en toda Ciudad Gótica. Tiene que ver esto. ¿Cómo se siente ver a tu ciudad al borde de la ruina? Y a tus amigos en las garras de la muerte. Esta vez mediste mal tus fuerzas, Batman. Y ahora tu fracaso es prácticamente total. Y ella sabrá que fuiste tú quien le falló. Mientras su último aliento abandona su cuerpo. Alfred, retiene a Oráculo en su refugio de Chinatown. Ahora mismo voy para allá. Dese prisa, señor. No sabemos las cosas que puede hacer. Lo vamos a dejar hasta aquí. Mañana seguimos.